Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de razonamiento matemático. Como podemos ver, esta semana o en este nuevo video vamos a ver nuevos ejercicios de suma y resta de fracción. ¿Bien? Para eso vamos a recordar que cuando tenemos fracciones, suma y resta de fracciones heterogéneas, podemos utilizar el método del aspa o el método de la mariposa. Empecemos con algunos ejercicios. Nos dicen, completa las sucesiones. ¿Cómo voy a completar las sucesiones? Sumando de un tercio, de un tercio, de un tercio, de un tercio. Y luego, la siguiente sucesión es restando un quinto. A ver, el primero, un sexto más un tercio. Voy a sumar un sexto. Vamos a hacerlo aparte. Un sexto más un tercio. ¿Verdad? Para yo saber el resultado que corresponde aquí, tengo que operar. Vamos a utilizar el método de la mariposa. 3 por 1, 3. Primera alita, 6 por 1, 6. Segunda alita y 6 por 3, 18. La colita de la mariposa. Entonces, sumando, obtengo 6. 3 más 6, 9 y 18 avos. Pero mi fracción no me va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo simplificar. Novena, novena, me queda un medio. Por lo tanto, será un medio. Ahora, sigo sumando un medio más un tercio. Un medio más un tercio. Seguimos utilizando el método de la mariposa. 3 por 1, 3, 1 por 2 o 2 por 1, 2 y 3 por 2, 6. 3 más 2, 5 y sextos. Como esta fracción no se puede simplificar, continuamos y se coloca la misma fracción, ¿no? Porque no se puede simplificar. ¿Qué? Ahora vamos a sumar 5 sextos. 5 sextos más un tercio. Sumamos 5 sextos más un tercio. Recuerden que estamos trabajando sucesiones. Entonces, 5 por 3, 15, 1 por 6 o 6 por 1, 6. Y 6 por 3, 18. Entonces, 15 más 6, 21, 18 avos. Yo observo ahí que esta fracción se puede simplificar. Tercia de 21. 7, tercia de 18, 6. Y me va a quedar 7 sextos. Ahora, estos 7 sextos lo voy a sumar más un tercio. 7 sextos más un tercio. Siete por tres, 21. Seis por una, 6.
6 por 3, 18. 21 más 6, 27. 18 avos. Veamos si se puede simplificar. Al simplificar yo voy a obtener tercia 9, tercia 10, 18, 6. Voy a poder seguir simplificando. Tercia de 9, 3, tercia de 2, perdón, tercia de 6, 2. Y obtenemos 3 medios. Ahora vamos a sumar 3 medios más un tercio. 3 medios más un tercio. Utilizamos el mismo método. 3 por 3, 9. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Y quedaría 11 sextos. 11 sextos. Bien, y así completamos la sucesión de sumas de fracciones. Nos damos cuenta que en estas fracciones, en estas sumas, han sido fracciones heterogéneas. ¿Por qué? Porque han tenido diferente denominador. Ahora, veamos la resta. Pero como yo tengo aquí este número 21, 15 avos, voy a ver si lo puedo simplificar antes de realizar la resta. Entonces tengo 21, le puedo sacar la tercia y me quedaría 7 y 5. Por lo tanto, voy a operar 7 quintos menos un quinto. Y aquí, chicos, ¿qué me voy a dar cuenta? Que es una fracción homogénea. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Por lo tanto, solo voy a trabajar con los numeradores. Porque el denominador es el mismo. 7 menos 1, 6. Y obtengo 6 quintos. 6 quintos. Ahora, como sé que es el mismo denominador, 6 quintos menos 1 quinto será 5 quintos. Pero aquí, al yo tener 5 quintos, voy a obtener 1. Y 5 quintos será igual a 1. Ahora, 1 más 1 quinto será igual a 4 quintos. Perdón, era 1 menos 1 quinto será igual a 4 quintos. 4 quintos menos 1 quinto será igual a 3 quintos. Recuerda que solo estoy trabajando los numeradores. ¿Por qué? Porque los denominadores son iguales. 3 quintos menos 1 quinto será 2 quintos. Y así hemos completado la sucesión también con fracciones homogéneas. Veamos otro ejercicio. A ver, me dicen 1/2 más 1/4, ¿no? Vamos a operarlo. 2/4 más 1/4 será igual a 3/4. Son fracciones homogéneas, pero aquí me están pidiendo 2/6 más 1/2. Vamos a representar 2, solo 2/6 y 1/2.
dos sextos y un medio. Entonces, para poder operar, vamos a utilizar el método del aspa, ¿ok? Entonces, 2 por 2, 4, 6 por 1, más 6, sobre 6 por 2, 12. Obtenemos 10 doceavos. Y vemos que podemos sacar la mitad. Mitad de 10, 5. Mitad de 6, de 12, 6. Y obtenemos 5 sextos. Entonces, ¿cómo hago para representar gráficamente? Coloreando o resaltando solo 5 espacios. ¿Por qué? Porque me están diciendo que la fracción es 5 sextos. Lo mismo será acá, ¿no? Me están pidiendo representar la fracción. Ahora, me dicen aquí, escribe las fracciones que representan las partes sombreadas, más no las tachadas. Yo veo 8 novenos menos 2 novenos. Como son el mismo denominador, por lo tanto voy a trabajar solo con el numerador. 8 menos 2, 6 novenos. Como podemos observar, también hemos trabajado fracciones homogéneas. Ahora, nos piden representar las partes sombreadas. Tenemos 1, un octavo menos las partes tachadas. 2 octavos. Tenemos el mismo denominador que es 8 y restando 1. Y así vamos a trabajar lo que son ejercicios de suma y resta de fracción. No te olvides que podemos trabajar con el método de la mariposa o el método del aspa en el caso de las fracciones heterogéneas.